Comienzo diciendo que se levanta la evacuación en las dos zonas que habían permanecido hasta este momento, en la hacienda del cura y también en la parte del barrio, desde el barrio de Jesús hasta la Cruz del Llano, si el alcalde no me corrige. Todas las vías se encuentran habilitadas en este momento. Solamente quiero decir que vamos a mantener cerrada la parte de Taburiente dentro de la caldera por precaución. La gente que va a trabajar a esa zona se mantiene cerrada de momento. En cuanto a los senderos, mantenemos la información de ayer, es decir, se abren todos los senderos excepto el tramo de GR131 que viene desde el Roque hasta el puerto, los de la caldera, el Barranco de las Angustias y la zona, la comarca noroeste, desde la LP4 que sube al Roque de los Muchachos hasta el Time y todos los senderos que se encuentran dentro de los municipios afectados. En cuanto a los daños, también se mantienen los datos de ayer, 25 inmuebles de diversa índole en Punta Gorda, 35 en Tijarafe, aquí tenemos el dato de las viviendas, que son 9. En cuanto a los servicios, en este caso de electricidad, datos de la compañía Endesa, ha habido 170 apoyos, postes que se han quemado, todos de baja tensión, entre 9 y 10 kilómetros de línea, la media tensión no se ha visto afectada. Y bueno, se está trabajando ya con 20 personas de la isla en el operativo para el restablecimiento. Y bueno, lo que me han dicho es que si hace falta reforzar, pues lo harán con personal de otras islas. Y bueno, básicamente lo que quiero comentar también respecto al tema de la emergencia, ayer estuvimos dando una vuelta para conocer el alcance de la misma, por lo menos para tener unos primeros datos y decir que desde el Cabildo Insular de La Palma pues se va a complementar la ayuda que va ya puesto sobre la mesa el presidente del Gobierno de Canarias. El Cabildo con fondos propios le hemos comunicado a los alcaldes de los municipios afectados por un importe de 1 millón de euros en un primer momento. Quiero aprovechar también para agradecer lógicamente a todas y cada una de las personas implicadas en esta emergencia. No voy a nombrarlas de nuevo, ya la consejera los ha nombrado a todos, pero si me lo permiten, especialmente a los ayuntamientos y al personal de medio ambiente del Cabildo Insular de La Palma y por supuesto también al personal de emergencias con las personas que han estado a la cabeza. Muchos consejeros también que han estado implicados de primera mano en diferentes labores y por supuesto a la consejera de emergencias, Azusa Armas, que ha estado unas cuantas horas al pie del cañón junto con Rafa, con Alejandro, con Virginia y con el jefe de servicio Francisco Prieto. Pues creo que en principio se me queda también, bueno, especialmente también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al Cuerpo General de la Policía Canaria y también a los policías locales. Por supuesto también a Montse Román, que la conozco también por estas cuestiones y por cuestiones de otra índole y a la que quiero agradecer nuevamente pues su profesionalidad y su implicación siempre con estas cosas. Y a todos ustedes, a los medios de comunicación, que son importantísimos para trasladar la información veraz, real, a todas y cada una de las personas que siempre se mantienen muy pendientes en este caso. Aquí había una emergencia que afectaba a dos municipios concretamente, pero también otra emergencia que afectaba a algo que queremos todos, que es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, y la información yo creo que se ha trasladado como hay que trasladarla de manera veraz, con certeza y tratando de paliar siempre los bulos que es imposible bueno, muchas veces de hacer que lleguen a la gente. Por eso yo creo que es de justicia remarcar también el trabajo de los medios de comunicación.